Okay, ahora voy a darles su próxima oportunidad. No sé si Warren va a hablar o no. Depende. It depends on whether or not I'll say anything. Okay, ahora, okay, ustedes han escuchado todo el sermón y ahora deseamos que cada persona como individuo piense en con respecto a su propio entendimiento personal, teológico, de lo que Wesley quiere comunicar sobre el camino o la vía de la salvación, que cada persona como individuo decida cuáles son las cinco cosas más impactantes que sobresalieron de este sermón. Puede ser durante la lectura en voz alta o durante su lectura en casa o algo así. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cinco cosas más impactantes que te ayuda en tu entendimiento personal acerca de lo que Wesley quería comunicar en este sermón sobre su vista acerca de la vía de la salvación? Y vas a escribir una lista de estas cinco cosas. Hablamos sobre una frase o algo así, no hablamos sobre una página cada cosa, ¿ok? Después de que cada persona haga eso, en sus mesas van a compartir sus listas de cinco cosas y la mesa va a llevar a un acuerdo sobre las siete cosas más importantes para todos ustedes como mesa. ¿Cuáles son las siete cosas más impactantes que les ayuda a ustedes en entender lo que Wesley quiere decir sobre la vía de la salvación? Y van a escribir una lista para la mesa, entonces, y después de que cada mesa termine, cada mesa va a dar un reporte a toda la clase en voz alta. Y no hablamos sobre sermones aquí, ¿ok? Hablamos sobre cada mesa diciendo las siete cosas en frases cortas o oraciones simples. ¿Me explico? ¿Ok? Ok. Entonces, cada persona cinco cosas, cada mesa siete cosas. ¿Me explico? Espero que sí. Dios lo bendiga. Chao, pues.